Yo la verdad que decidí ser dirigente deportivo. Sabía muy claro que no iba a ser entrenador. En el camino me fue apasionando otra cosa, la cual no planificaba, que era la comunicación social deportiva. Y me fue apasionando. La verdad, corté ese cordoncito umbilical, desilusionado por nuestra dirigencia, nuestra manera de hacer dirigencia. Había un cordoncito que me venía a Barcelona, pero yo decía, quizás en el paso del tiempo las cosas cambien. En ese tiempo, y hoy pasaron 15 años, el 1 de diciembre yo cumplo 15 años en RTS, y se cumplieron 15 años de la despedida, hubo diferentes directivos que se proyectaron en Barcelona y me ofrecieron estar. Eduardo Maruri, los hermanos Novoa. Y la realidad, que yo estoy en Barcelona porque José Francisco Ceballos es el presidente de Barcelona, que admiro, que aprecio, que lo quiero como amigo, y que es un hombre honorable, el cual con él a donde sea. Evidentemente, y en un momento, no sé si Carlos Víctor en su programa de radio me llamó, en el momento que él iba a aceptar la gobernación y me preguntó si yo estaba en capacidad o de acuerdo como para seguir en Barcelona. Yo no tengo la ambición de ser presidente de Barcelona y estoy hoy casi convencido que el día que José Francisco se vaya, yo me iré con él. Estoy muy contento y muy orgulloso de acompañarlo. En este proyecto donde tomamos las decisiones en sí en cuanto a fútbol, estoy muy orgulloso del proyecto de formativas en donde la intención es dejarle un legado a Barcelona, y estoy muy orgulloso de todo el equipo de Alfredo, de Aquiles, de los jurídicos, y que nombrarlo a todos son muchos, pero son extraordinarios y nos hemos hecho muy amigos porque hemos pasado momentos muy difíciles. Los tiempos difíciles cada vez son menos. Hay temas